Bueno, son las 10:38. Por aquí está Manuel Lucuán. Manuel Lucuán, Luz, Cultura y Amor. Este grupo y Victoria. Manuel Jiménez. Manuel Lucuán. Sí, Luz, Cultura y Amor es el grupo de él. Sí, claro. Tienen que hacer esa historia porque uno lo compone. Claro, pero eso no es. Muy bonito. Pues la gente conoce ahora al compositor internacional. Yo por ahí es que lo conozco. Yo no sé de broche, pero él escribió muchas canciones antes. Pero Martínez Pozo. Venga, Vampiro no fuiste tú, creo que Vampiro fuiste tú. Martínez era tu asesor, Martínez Pozo. Sí, claro. Ah. Uno de los asesores, directores. Y promotores. Del grupo Lucuán. El grupo Lucuán fue una nueva canción de los 70. En todas las actividades de los estudiantes, de los obreros, de todos los sectores profesionales. Ahí estaba Lucuán. Ahí estaba Lucuán. Manuel no vino solo. Sí, con Jonathan Liriano. Y entonces, ellos están aquí. Ellos están aquí por lo de la Marcha del Millón. La Marcha del Millón es el día 12 de agosto. 12 de agosto. Entonces, domingo 12. Manuel, ¿por qué la Marcha del Millón? Bueno, yo pienso que sobran razones para que el pueblo dominicano, de forma cívica y pacífica, manifieste, ¿verdad?, su indignación, su reclamo por la situación que vive República Dominicana, que todos conocemos hoy. En el país prácticamente se ha instalado un gobierno, un sistema de corrupción y de impunidad que está hoy a ojo vista de todos los dominicanos y dominicanas. Entonces, ¿quiénes somos la víctima de esa situación? Todos los dominicanos, porque la corrupción y la impunidad nos afecta a todos. A los empresarios, a los campesinos, a las amas de casa, a los chiriperos, a cualquier dominicano. La primera condición entonces para protestar contra esa situación es ser dominicano. Y como los dominicanos somos alrededor de 11 millones, nosotros pretendemos unir uno de esos 11 millones aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, el día 12 de agosto a las 9 de la mañana. Esa concentración, esa movilización implicará las personas que residen ¿dónde? Bueno, el Gran Santo Domingo es el primer responsable por la cercanía y la facilidad para que las personas se trasladen, incluso caminando desde la zona más cercana. Así está diseñado. La zona donde no se necesita. ¿Es una marcha o es una caminata? Una caminata. Sí. Tiradentes con 27. ¿Ahí termina o inicia? Ahí inicia, baja Tiradentes, en la Bolívar doblamos a la derecha y en la Jiménez Moya a la izquierda, hasta la Procuraduría. Luego de escuchar a Manuel Jiménez, Jonathan, ¿puedes motivar? Sí, es una ruta de aproximadamente 3 kilómetros y hay zona de mucha sombra. Luego cuando se llega a la Jiménez Moya es una bajada, también entonces permite que se recorra con mayor facilidad para que vayamos en familia, para que vayan niños, adolescentes, personas de la tercera edad que puedan caminar con nosotros y expresarse como ciudadanos que desean. Esta marcha es de 1 millón, hablamos de 1 millón de voluntades. Estamos moviendo 1 millón de voluntades en todo el país desde ya. Entonces, estamos convocando, es de 1 millón de voluntades, pero estamos convocando solamente, hay un cupo limitado. Es solamente para los ciudadanos y las ciudadanas que quieren un país con justicia independiente. Es solamente para los hombres y mujeres que termine la impunidad. Es solamente para los hombres y mujeres, niños, jóvenes dominicanos que quieren que haya consecuencias cuando un hospital se inaugura y se llena de agua y no aparece ningún responsable. Es solamente para los hombres y mujeres de República Dominicana que quieren que saquen a los políticos de la dirección de la justicia. Y por último, hay otras razones, pero de mi parte, es una marcha, hablamos de 1 millón de voluntades que ya estamos movilizando y que pretendemos seguir movilizando hasta ese día, pero es solamente una marcha en la que caben los hombres y mujeres de República Dominicana que quieren que los delincuentes estén en la cárcel y no dirigiendo el Estado Dominicano. Solo una de solamente a quienes quieres excluir. A todos aquellos que están aliados a la delincuencia política que está instalada en la dirección del Estado. Es decir, el que no esté ahí. O sea, el país el que no va a estar ahí, los 9 millones. El que se siente socio partícipe de los delincuentes que participan de la dirección del Estado. O sea, los otros 9 millones que no estén ahí se han asociado a toda esa cosa. No ha dicho eso. Digo, no pregunto. No, dice, yo no estoy afirmando. Estoy preguntando. Siempre la delincuencia política es una minoría, una superélite minoritaria, minúscula, que por lo regular captura el Estado, como está pasando en República Dominicana, captura los mecanismos de aplicación de justicia y por lo tanto le conviene a una sociedad super mayoritaria sacar a ese grupúsculo
y llevarlo donde le corresponde, que es a la cárcel. Jonathan, la concentración será en Santo Domingo, Distrito Nacional, pero ¿de qué manera están ustedes coordinando para que desde provincias puedan venir y qué nivel de participación podría tener el exterior? Estamos trabajando, como siempre hace la Marcha Verde, en cada municipio del país, en las diferentes provincias, la gente se está articulando, está expresándose. Lo principal para nosotros es llevar el mensaje del fin de la impunidad, porque la Marcha Verde es un movimiento social, no es de impugnación del poder ni competencia por el poder. Entonces, ya estamos trabajando en todas las provincias para que se reproduzca, se active el mensaje del fin de la impunidad, los reclamos que queremos, y se está articulando para que haya participación de diferentes puntos del país, aquí y en la diáspora. La diáspora también está trabajando. Ahora mismo, todos los ciudadanos que quieran apoyar la Marcha del Millón lo pueden hacer incluso desde sus redes sociales. Suba una foto, un video, explicando por qué usted quiere que se termine la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, y use el hashtag, la etiqueta número 1 del millón, y así nosotros vamos creando y aumentando la conciencia, que es la primera, la base del cambio, es la conciencia de los hombres y las mujeres. Una bueno. pregunta, Manuel y Jonathan, ¿hay posibilidad de que el movimiento de la Marcha Verde de cara a las elecciones del 2020 pueda apoyar, no participar como tal, sino apoyar a algunos candidatos, tanto nacionales, presidenciales, como en alguna circunscripción o alguna provincia? Bueno, no es un tema que se ha discutido en Marcha Verde. Okay. Y en consecuencia uno no podría hablar sobre Marcha Verde. Lo que es seguro es que Marcha Verde tiene un conjunto de propuestas que desea socializarla con las organizaciones políticas hacia cualquier proceso que sea que se vaya a dar. Suponiendo que sean las elecciones del 20, por supuesto que Marcha Verde quiere influir con su propuesta del país que necesitamos construir. Ya señalaba Jonathan. En ese sentido, no se descarta que se conozcan y se ventilen propuestas de participación en algún proceso, pero fundamentada en propuesta programática. Y nosotros queremos que todo el mundo asuma la propuesta, todos los políticos, incluso invitamos al Partido de la Liberación Dominicana a que asuma nuestra propuesta. La primera es el fin de la impunidad y la investigación penal de todos los actores políticos que estuvieron al frente de la gestión de los contratos de Odebrecht. Si el PLD y el gobierno, el PRM, cualquier partido asume esa propuesta, para nosotros será bienvenida esa práctica. Y los otros contratos. Entonces, ¿a qué hora se inicia esta actividad? A las 9. 9 de la mañana, el domingo 12 de agosto. Correcto, sí. Bueno, ustedes saben que para que se reúna una partiendo la tiradita con 27. Hay que poner por lo menos, la convocatoria debe iniciarse por lo menos temprano. 45 minutos o una hora antes claro. de la partida. ¿Vendrán la gente del interior o se movilizarán en los pueblos? Estamos en una dinámica ahora mismo que ya se está movilizando. Hay actividades en diferentes partes del país, hay contacto cara a cara y vienen gente de las diferentes provincias también. Okay. Okay. Y en el exterior, Nueva York, Madrid, exacto, sí. Italia también. Sí, o sea, el exterior, señores, los dominicanos en el exterior son muy activos porque realmente sí. sienten una gran preocupación por lo que está viviendo la República. Sí, sí. Y que se es más dominicano viviendo fuera que aquí. Yo viví fuera. Nueva York ya es la provincia más grande, sí. Después de Santo Domingo. Bueno, pues decirle que sí se organizarán también peregrinaciones desde los pueblos que harán tramos del camino a pie. Okay. Es decir, hay toda una acción para asegurarnos que el pueblo dominicano quede completamente enterado de esa enorme reunión y el proyecto de la alcaldía está pospuesto, Manuel. No, el proyecto de la alcaldía está pendiente. En el 20, si hay elecciones, en el 20. ¿Con qué partido, Manuel? Que si hay elecciones. No, yo pienso que todos los partidos. Que si hay elecciones. Uno no sabe si son el 20 o qué día. No, son el 20, febrero del 20, Manuel. Febrero del 20. Febrero del 20, Manuel. Lo mínimo que será Manuel Jiménez es candidato alcalde de Santo Domingo Este, porque es una deuda que hay con esas elecciones. Fueron unas elecciones, como ustedes saben, completamente estropeadas. Es todavía el expediente de que pide la anulación de esas elecciones con todas las pruebas, está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, que hemos ido varias veces a solicitarle un pronto despacho de ese. Y si llega la elección y no lo han decidido, ya no. Bueno, vale, hubo un gobierno ilegítimo durante 4 años en Santo Domingo Este. Si no lo fallan antes, en función de la verdad, por supuesto. Bueno. El día 7 de septiembre se cumplen 2 años del depósito de esa instancia en revisión ante el Tribunal Constitucional. Y de ahí para acá, desde el día que nosotros depositamos esa, ha fallado como 10.
y la de nosotros, lo que se llama denegación de justicia, ni siquiera... ¿Y qué excusa le han dado? Ninguna. Ninguna. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Manuel Jiménez y a Jonathan Liriano. Ellos son del movimiento Marcha Verde, que están promoviendo esta caminata para el día 12, la marcha del millón. A Mauricio.